Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es 8 de marzo, comenzamos con los titulares. A Laurín el Grande ha celebrado hoy el Día Internacional de la Mujer y lo ha hecho con múltiples actividades en las que han participado unos 300 alumnos de sexto de los colegios de la localidad. Igualmente han participado asociaciones de mujeres del municipio y se ha leído el Manifiesto por la Igualdad. En la tarde de ayer, el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal acogió una reunión en la que la Plataforma Ciudadana en Defensa de Laurín el Grande convocaba a los vecinos de la localidad. En ella intercambiaron opiniones sobre las declaraciones del consejero de Salud de la Junta de Andalucía sobre su reivindicación del segundo equipo médico de urgencias y prepararon el encuentro del próximo 18 de marzo con la delegada de Salud en Málaga. El viernes, en la cocina del Centro Municipal de Formación, se va a impartir un interesante taller de tapas de Cuaresma, organizado por el Ayuntamiento. Los interesados ya se pueden inscribir en esta iniciativa gratuita y con la que aprenderán a realizar 5 ricos manjares para sorprender a los paladares más exquisitos. Y también organizado por el Ayuntamiento, pero el jueves, en las cuevas del convento a las 7, va a tener lugar el primer taller formativo de hábitos de consumo saludables. Será impartido por Miguel Calderón y están todos invitados. El Clínicas La Civis a Laurín sigue con su mala racha de resultados. El sábado perdió ante uno de los equipos más fuertes de la liga, el Mintonette de Almería. Y esta noche, tras el informativo, toda la actualidad deportiva de la localidad en el programa dirigido por Jaime Castro, El Tercer Tiempo. Si quieres conocer los resultados de tus equipos y estar al día de todas las disciplinas deportivas, quédate con nosotros. El Centro Municipal de Formación está impartiendo en estos días el tercer curso de poda de olivar aloreño, un curso que consta de 25 horas de formación, con parte teórica y práctica, y que cuenta con certificado de realización. Y comenzamos. Hoy, 8 de marzo, se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer, una jornada en la que han tomado parte 300 alumnos de los distintos centros educativos de la localidad. Han participado en un concurso de carteles sobre igualdad, asistido a un teatro y han hecho un baile en la Plaza de la Legión gracias a la colaboración de Merimel. La Plaza de la Legión ha sido el punto de encuentro de más de 300 alumnos de los centros educativos de la localidad que han participado en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Una jornada en la que la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Carmen Brescia, ha animado a las mujeres a que impulsen su carácter reivindicativo. A continuación, la presidenta de la Asociación Afibroal, Loli Vázquez, ha leído el manifiesto que han escuchado atentamente todos los asistentes. Somos la mitad de la ciudadanía exigiendo igualdad de derechos, respeto y equidad. Y exigimos que nuestras demandas estén de manera prioritaria en las agendas políticas de cualquier gobierno y de cualquier opción política. Ha sido una jornada reivindicativa y también festiva. Los alumnos de sexto de primaria de los colegios y de primero de ESO de los institutos han participado en un flash mob a las órdenes del artista local Merimel. De esta manera, los jóvenes han disfrutado y a la vez aprendido mucho sobre en qué consiste esta celebración. Que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, porque antes la mujer no podía trabajar, es solo el hombre, y por eso estamos celebrando ese día, para que la mujer también pueda trabajar. Una mujer puede trabajar lo que ella quiera. Sí, porque yo creo que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en el trabajo, en los sueldos. No por ser mujer tiene que cobrar menos. Yo veo eso una tontería. Que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, seamos hombres o mujeres. Los jóvenes han acudido a la plaza con los carteles que han creado para participar en un concurso sobre igualdad, en los que han trabajado codo con codo chicos y chicas. Un poquito cada niño haciendo dibujitos por separado en la hora de clase libre. Hay que la igualdad de las mujeres es muy importante y que no hay que discriminar a las mujeres. La alcaldesa de Alaurín el Grande, Toñi Ledesma, ha sido la encargada de entregar obsequios a los alumnos participantes, a los que ha agradecido su colaboración. Estos niños del Colegio Picasso han sido los ganadores y se han llevado cheques, libros y una copia del cartel. Se ha avanzado mucho, hemos dado muchos pasos, se han conseguido hitos importantes, pero quedan muchísimos retos por conseguir y yo creo que eso es trabajo de todos, trabajo del colegio, trabajo de la familia y bueno, cuanto más pequeñitos empecemos, pues mejor. Una celebración a la que se han sumado distintos colectivos de la localidad.
La mujer hemos avanzado muchísimo en nada de tiempo, sobre todo en nuestro país, ya no hablamos de otros países, pero nos quedan tres grandes temas, nos quedan muchos, pero tres grandes temas muy importantes, que son el asesinato de mujeres, la brecha salarial, el tema de la coeducación. Si la coeducación funciona, lo demás funcionará y la igualdad llegará. La jornada ha terminado en el Teatro Antonio Gala con la representación de Mamá Gallina. Verás, llevamos ya por lo menos 15 años haciendo teatro infantil y casi siempre hacemos obras de teatro educativas, y en esta ocasión pues lo que intentamos, la intención de que los niños pues colaboren en las tareas del hogar y que el tiempo libre que tienen sus padres y sus madres lo compartan. Una jornada en la que ha quedado demostrado que la reivindicación no está reñida con la diversión. La Plataforma Ciudadana en Defensa de Alhaurín el Grande celebró ayer una reunión en la biblioteca a la que acudieron numerosos vecinos de la localidad y representantes de los grupos políticos para abordar las últimas declaraciones del consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso. El Salón de Actos de la Biblioteca Municipal se llenó ayer de vecinos que acudieron a la convocatoria de la Plataforma Ciudadana en Defensa de Alhaurín el Grande. Una reunión en la que se analizó la situación en la que actualmente se encuentran sus reivindicaciones y los pasos que a partir de ahora pretenden seguir para continuar exigiendo el tan necesario segundo equipo médico de urgencias. En esta reunión se expuso el vídeo con las declaraciones realizadas recientemente por el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, las que aseguraba que las urgencias para el conjunto de la población de Alhaurín el Grande y su zona de influencia es adecuada y se corresponde con los estándares establecidos. Para ello, el consejero aportó cifras que, según la plataforma, no se corresponden con la realidad. Después de las declaraciones del consejero, nos ha desanimado bastante el hecho de contar con unas cifras tan perjudiciales para lo que reivindicamos, ¿no? Hombre, cuando eres una persona de a pie y tú escuchas esas cifras y sabes que no tiene nada que ver con la realidad, por un lado te dan ganas de decir, bueno, es ira, es frustración. Puedes decirle, oiga, que es lo contrario, si no ponemos esa reclamación, si lo que hacemos es protestar, si lo que hacemos es me voy, no, aunque ese día te vayas, vete mañana, vete pasado y diga, quiero poner una reclamación porque tal día estuve y no había médico. O sea, no tiene por qué ser en ese momento concreto, pero sí hay que motivar a la gente de que cada vez que acuda, que alce la voz, que vemos o pensamos, y yo era una de ellas de la que pensaba, de que las reclamaciones no van a ningún sitio, y estadísticamente es de lo que se aprovechan ellos para decirnos no, la cosa está bien, cuando no es así. De esta manera, en la reunión de ayer, cada uno de los intervinientes expuso su visión sobre esta situación. Una cita en la que tomaron impulso para continuar trabajando por esta causa. Enfocar las cifras de otra manera, el salir a la calle e incentivar el hecho de que pongan reclamaciones, o sea, ideas han sido varias y han sido todas bastante buenas. En esta reunión estuvieron presentes numerosos vecinos que están concienciados con esta situación y que continúan pidiendo el apoyo del resto de alaurinos. Yo creo que independientemente de todos los que nos hemos reunido hoy aquí, hace mucha más falta la gente y la implicación de todo el pueblo, y por eso personalmente hago un llamamiento a todo el alaurino que tenga que le importe la salud y obviamente le importe su pueblo y el nuestro y el de todos, que venga, que ayude, que colabore, que se informe sobre todo. El próximo 18 de marzo a la 1... Alhaurín el Grande tiene una cita con la delegada provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y en la reunión de ayer se eligieron a los representantes que acudirán a la cita. Creo que vamos a ir a una buena representación de lo que es Alhaurín el Grande. Ellos mejor que nadie saben cómo enfrentarse a una institución como es una delegación. Entonces yo creo que hay que ser positivos y contar con que eso va a ser algo beneficioso para nosotros. De esta manera, la plataforma se prepara para su próximo paso el 18 de marzo en la delegación provincial, de la que le iremos informando puntualmente desde Alhaurín Televisión. Igualmente, mañana por la noche en el programa Las Cuatro Esquinas emitiremos un espacio más extenso sobre esta reunión y las intervenciones que en ella se llevaron a cabo. Este viernes se va a impartir en la cocina del Centro Municipal de Formación de la localidad un taller de tapas de Cuaresma. Si quieres sorprender a tus comensales en estas fechas, inscríbete en el área de desarrollo o la biblioteca municipal.
Nueva y suculenta iniciativa formativa en la localidad. Este viernes, en la cocina del Centro Municipal de Formación, se va a llevar a cabo un taller de tapas de Cuaresma. Se trata de una actividad gratuita que seguro no va a dejar indiferente a ninguno de los asistentes ni de los comensales que prueben sus creaciones. Su monitor será Othman, que ya ha participado en otros talleres similares organizados por el Ayuntamiento. Othman es la persona que desde el Ayuntamiento pues imparte todos los cursos de cocina y que es un gran profesional y que seguro pues va a encantar a todos los participantes. Todo aquel que quiera participar en este taller pues solo tiene que hacernos llegar su solicitud, todavía hay plaza, o bien en la biblioteca municipal o bien en el área de desarrollo. Si se anima, podrán realizar 5 tapas diferentes con productos tradicionales de estas fechas, pero con un toque moderno y único. 3 tapas serán saladas. La primera tapa que vamos a elaborar es una especie de patatas bravas, pero vamos a hacerlas distintas. No voy a decir lo que lleva. La segunda tapa, en este caso, va a ser una tosta de berenjenas que va acompañada de anchoas y unas decoraciones con hierbas vegetales. Y la tercera, en este caso de las saladas, pues la elaboraremos con bacalao. Es un plato típico que se hace también, que se toma en esta época. Lo que pasa va acompañado con una crema de pimiento del pequillo, pero va en forma de espuma y con una gelatina y aparte un aceite verde. Las otras 2 tapas serán dulces. El prepostre sería buñuelos del viento que van rellenos con una crema perfumada con especias y acompañada con una crema de fresas. Y el último postre pues, será sorpresa, no lo voy a decir en directo. Y si tan solo con la explicación se les ha hecho la boca agua, imagínense si participan. La clase comenzará con una introducción a las tapas de Cuaresma teórica. Se hablará sobre el montaje y la decoración y pronto se pondrán manos a la obra. El taller comenzará a las 5 de la tarde y finalizará a las 8. Y si tras este taller se han quedado con ganas de tapas, este fin de semana podrán continuar degustando la iniciativa Tapeando en Cuaresma. Podrán visitar 29 negocios alaurinos que le mostrarán la rica gastronomía de la localidad. Y dar las gracias a todos los bares y comercios, que son 29 los bares que participan con este Tapeando en Cuaresma, agradecerles pues que colaboren con nosotros y sobre todo que pongan en el escaparate esta gran oferta gastronómica que hay en Alhaurín el Grande. Coja su tapaporte y pruebe estos ricos manjares. Y si quiere aprender a hacer alguno de ellos, apúntese a este taller de tapas de Cuaresma, que se impartirá el viernes. Acérquese al área de desarrollo o a la biblioteca municipal para inscribirse. El próximo jueves en las Cuevas del Convento va a tener lugar el primer taller formativo sobre hábitos de consumo saludables. Está organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y será impartido por Miguel Calderón. Están todos invitados. Interesante cita la que tienen los vecinos de la localidad con el primer taller de hábitos de consumo saludables organizado por el Ayuntamiento para el próximo jueves a las 7 de la tarde en las Cuevas del Convento de la localidad. Una iniciativa formativa que seguro será de gran utilidad para los asistentes. En esta charla pues se van a tratar diferentes temas. La alimentación consciente, se va a hablar también pues de los productos refinados, el azúcar, la sal, etcétera. También pues nos van a hablar sobre los utensilios de cocina que utilizamos y también pues nos van a hablar sobre los beneficios de la stevia y de la moringa, entre otros. Será impartida por un gran conocedor del tema, Miguel Calderón, y todos los vecinos están invitados a participar. Desde la concejalía pues invitamos a todos los vecinos, a todos los amigos, a todas las personas que estén interesadas pues que acudan a esta conferencia, que van a tener la oportunidad de conocer a Miguel Calderón, que es una persona muy interesante, que conoce muchos temas de alimentación y que seguro pues que todos vamos a poder aprender mucho de él. Ya lo saben, el jueves en las Cuevas del Convento a las 7 de la tarde tienen una cita. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios y después les hablaremos de voleibol. Les invitamos a que se queden con nosotros con el programa El Tercer Tiempo, dirigido por nuestro compañero Jaime Castro. Cerraremos este espacio de noticias hablándoles de un curso de poda de olivo. Y
tras la publicidad continuamos con deportes y les hablamos ahora de la jornada de voleibol del fin de semana. Las alaurinas siguen sin despegar y perdieron el sábado en casa de uno de los equipos más fuertes de la categoría, el Mintonete. Las alaurinas ofrecieron una mejor imagen el pasado sábado en Almería, pero no fue suficiente para doblegar a un equipo tan fuerte como el Mintonete. El resultado de 3-0 lo dice todo. Y es que el Clínicas La Civi sigue con sus problemas, sobre todo por las bajas, que les está llevando a enlazar una mala racha de resultados en las últimas jornadas. Por ello, el partido en casa de este próximo sábado se presenta fundamental para mantener la cuarta plaza. Reciben a otro equipo de Almería, el Intervolley. Por otro lado, les informamos de los resultados del resto de equipos de la cantera de voleibol de la localidad. En categoría infantil femenino, Escuela Municipal de Voleibol de Alaurín el Grande 3, Costa del Boli B 0. En cadete femenino, Voleibol San Pedro 3, Escuela Municipal de Voleibol de Alaurín el Grande 0. Y en juvenil femenino, dos resultados. Victoria por 3-1 frente al Costa del Boli A y otro triunfo, 0-3 ante el Voleibol San Pedro. Este partido será uno de los que analizará el tercer tiempo, el programa de deportes de Alaurín Televisión que vuelve tras este informativo. Además de repasar los resultados de nuestros equipos, este espacio resumirá las principales actividades deportivas que tienen lugar en la localidad. Como siempre, en el tercer tiempo podrán ver las principales actividades de carácter deportivo que han tenido lugar en la localidad en las últimas fechas. Esta noche, por ejemplo, resumiremos cómo fue la conferencia de Super Paco en las Cuevas del Convento. A sus 78 años, este veterano corredor de larga distancia dio consejos sobre alimentación, calzado y la manera de encarar una competición. También veremos los mejores momentos del Cross Aqua Total, en el que muchos jóvenes y adultos se pusieron en forma, mezclando ejercicios de natación y de crossfit. También habrá espacio para los resultados de nuestros equipos con las victorias del Club Deportivo Alaurino y del Club Baloncesto Alaurín el Grande. Y como siempre hablaremos de deporte de cantera, y es que esta noche también tenemos preparado un reportaje del equipo infantil de la Escuela de Baloncesto de Fran Aragón, que está haciendo una temporada sensacional. Esto y muchas cosas más a partir de las 10, aquí, en el tercer tiempo. No se lo pierdan. Esta semana se está desarrollando el tercer curso de poda de olivo impulsado por el Centro Municipal de Formación. Unas iniciativas que están teniendo una gran acogida y que permiten a las personas con terrenos conocer todos los secretos para la producción de aceituna y aceite. La semana pasada finalizó el segundo curso de poda de olivar aloreño del Centro Municipal de Formación con la parte práctica del mismo. Y esta semana ha comenzado la tercera edición. Unos cursos que tienen una duración de 25 horas y que cuentan con certificado homologado. La poda, pues vamos a ver lo que es los distintos tipos de poda. Hemos estudiado, hemos dado la teoría, lo que es la poda de formación cuando es un olivo pequeño. La poda de producción, cuando realmente está produciendo el género, lo que es el fruto, lo que es la aceituna, y la poda de rejuvenecimiento, un tercer tipo de poda que la aplicamos bastante lo que es dentro del olivar aloreño por las características que tiene, porque son olivos ya centenarios, ¿no? Por tanto, conociendo bien la técnica y aplicando los cortes necesarios y precisos, se puede rejuvenecer estos árboles con tantos años de vida y que conocen ya varias generaciones de podadores. Junto con la poda, pues vamos a conseguir pues sacar calidad en cuanto a lo que es la aceituna para el verdeo, y también pues sacar calidad en cuanto a los aceites, que también es importante, ¿no? Hemos tratado todas las partes del olivo, hemos visto la forma de dar corte, la forma de rejuvenecerlo, la becería, cuando un olivo un año da más producción que otra. Después hemos visto otra parte que es lo que las herramientas de poda, tanto de lo que es la típica tijera o motosierra o podadoras de altura, motosierra de altura, o también incluso algunos que no la conocían, pues lo que es una tijera también de batería. Las normas de seguridad de usos de esas herramientas también han sido objeto de estudio en este curso y lo serán en el que se imparte actualmente. Entre las tres tandas se están formando en este aspecto unos 40 alumnos aproximadamente. Es muy interesante el curso, sobre todo la forma que nos explican de cómo funciona la savia en el árbol, por qué se tienen que cortar las ramas que sobran, por qué se tienen que dejar siempre ramas para que pueda vivir bien, para que pueda producir. La verdad es que el curso es muy, muy, muy interesante y nos sirve también para otro tipo de árboles, porque el sistema en sí es de todo los árboles, de toda la verdura, de todo lo que hay en el campo.
y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Aprende uno mucho. Muy bien, porque es una cosa que todos los que vemos aquí tenemos olivos. Entonces, que te expliquen una cosa, pues tú sabes más o menos cómo va, pero que te expliquen cosas nuevas, como ha dicho María, la compañera, pues verdad que está muy bien. Y ver en el terreno y practicarlo, y es una cosa que es bien, el curso este es bien. Una interesante iniciativa del Centro Municipal de Formación. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, el Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, vientos de componente oeste flojos en el interior. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el Grande será de cielo despejado y temperaturas entre los 21 y los 6 grados. Vientos del noroeste con rachas de hasta 15 km por hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. Alaurín el Grande ha celebrado hoy el Día Internacional de la Mujer y lo ha hecho con múltiples actividades en las que han participado unos 300 alumnos de sexto de los colegios de la localidad. Igualmente han participado asociaciones de mujeres del municipio y se ha leído el Manifiesto por la Igualdad. En la tarde de ayer, el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal acogió una reunión en la que la Plataforma Ciudadana en Defensa de Alaurín el Grande convocaba a los vecinos de la localidad. En ella intercambiaron opiniones sobre las declaraciones del consejero de Salud de la Junta de Andalucía sobre su reivindicación del segundo equipo médico de urgencias y prepararon el encuentro del próximo 18 de marzo con la delegada de Salud en Málaga. El viernes, en la cocina del Centro Municipal de Formación, se va a impartir un interesante taller de tapas de Cuaresma, organizado por el Ayuntamiento. Los interesados ya se pueden inscribir en esta iniciativa gratuita y con la que aprenderán a realizar 5 ricos manjares para sorprender a los paladares más exquisitos. Y también organizado por el Ayuntamiento, pero el jueves, en las Cuevas del Convento a las 7, va a tener lugar el primer taller formativo de hábitos de consumo saludables. Será impartido por Miguel Calderón y están todos invitados. El Clínicas La Civis Alaurín sigue con su mala racha de resultados. El sábado perdió ante uno de los equipos más fuertes de la liga, el Mintonette de Almería. Y esta noche, tras el informativo, toda la actualidad deportiva de la localidad en el programa dirigido por Jaime Castro, El Tercer Tiempo. Si quieres conocer los resultados de tus equipos y estar al día de todas las disciplinas deportivas, quédate con nosotros. El Centro Municipal de Formación está impartiendo en estos días el tercer curso de poda de olivar alaureño, un curso que consta de 25 horas de formación, con parte teórica y práctica, y que cuenta con certificado de realización. Y ya para finalizar les dejamos con las mejores imágenes de este día 8 de marzo y de las actividades que se han llevado a cabo en la localidad. Ya tras este informativo, El Tercer Tiempo y posteriormente conferencia de Super Paco. Ya saben, más noticias de Alaurín el Grande a través de nuestra página web rtvalaurinelgrande.com, a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube, a través de Twitter y también a través de Facebook. Les esperamos en una nueva edición de Noticias ATV mañana a partir de las 9:30 de la noche. Hasta entonces. Thank you.